porque estudié 10 años. Porque nos casamos hace 30 años. Es que es mi amiga de la infancia. Porque en este barrio me crié. Porque se me hace costumbre cada vez que me levanto, prendo las noticias. Porque así soy. Porque él es así. Porque me queda cómodo para viajar. Es que se me complica cocinarme diferente. Porque él me trata mal, pero al final es el que siempre está. Porque ella es la única amiga que tengo. Ya conozco la zona. No. No es por ahí. La vida puede ser mejor. Claro que puede ser mejor. Te aferras a lo conocido, a tu zona de comodidad, cuando la vida es movimiento, es cambio, es la percepción y el respeto por quien voy siendo, pero me da miedo, pero me pone demasiado triste, sí, hay un tiempo de tristeza y de miedos, pero hay que arrojarse. Hay que empujarse, hay que concederse el permiso de saltar. Pero me puedo estrellar. Yo no sé si te puedes estrellar. Lo que sé es que quedarse en donde uno está por miedo, por evitar el dolor, por no soltar. Significa marchitarse, no soltar por comodidad, es esclavizarse al pasado, es resignarse, no soltar por el pánico que da la incertidumbre, es morir en vida. Hola amor. ¿Cómo te sentís, alma hermosa, alma bella, mi compañero de ruta, mi hermana de la vida? Hoy vamos a recorrer tantos lugares juntos. ¿Sabes qué? Imagina tu vida. Dentro de 2, dentro de 5, dentro de 10 años. Esa vida será la consecuencia de lo que ahora estás construyendo. Decime, ¿estás construyendo lo que te pide el corazón? ¿Lo que realmente querés construir? Alguien me dijo, no siento el valor de dejarlo. Él era casado y muy tóxico. La vida de ella se supeditaba a sus horarios. Ella estaba entrando cada vez más en un pozo depresivo, en una soledad no elegida. Vivía esperando cada contacto, se aislaba. Había vivido así los últimos años, 10 años. Se había acostumbrado, él era su zona de confort. Le dije,
Imagínate, no el dolor de hoy, el miedo de hoy que vas a tener que atravesar. Imagínate tu vida, pero sin esperar ya su llamado, agendando cada día que le has dado a Él, dándotelo a vos, libre, caminando. Hasta te puedes imaginar un estado de ánimo. Imagínate sin el estrés de esperar su contacto, sin la angustia de saberlo con alguien cada día en la cama, sin la espera de sus correos. Imagínate, sentite libre. Y ella empezó a vibrar en eso. Entonces encontró una motivación para salir de su zona de confort, para atravesar con valentía el dolor y el miedo. Se empezó a preparar. Nos preparamos juntas para atravesarlo. Y anotamos todo ese sufrimiento de esos años, todo ese dolor, las postergaciones. Hicimos la tarea de dejar de idealizar su vida pasada, sabiendo que el miedo y el dolor eran estaciones pasajeras, se aventuró a salir de aquello a lo que estaba acostumbrada para cambiar su vida, soltar la costumbre. Y por supuesto, su vida cambió radicalmente. Tu vida sigue aconteciendo y tú debes tomar el mando. No esperes a no sentir nada de miedo o de dolor. Los años siguen ahí, transcurriendo. Y hagas lo que hagas, el tiempo seguirá pasando. Sabes que te hace mal quedarte en la cama, pero estás acostumbrada, acostumbrado. Sacate las sábanas de encima. Poné las piernas sobre el piso. Si es posible, descalzo. Acostúmbrate un ratito cada día a caminar descalzo, a tocar la tierra, a irte al sol. Imagina ahora tu vida en paz. Apunta, escribí el teléfono de esa academia de baile. Aunque estés muerta de miedo, de vergüenza, anótate. Anótate ir. Poquito a poquito cada día. Un día anotas. Y al otro llamas a las clases de yoga, por ejemplo. O buscas grupos concienciales. Buscas y buscas. Y te divertís con la búsqueda. Tu zona de comodidad tal vez sea escuchar esos gritos. Bueno, diste un paso. Lo escribiste. Y un día no pudiste cumplirlo. Te pusiste a servir a los demás, a hacer el desayuno. Pero lo anotaste. Así que no te tortures, no te critiques. Te repetís una y otra vez la historia triste que te contás. Estás acostumbrado a hablar de tu historia triste. Te identificaste con eso. En un ratito profundizamos sobre esto. Pero ahora le prestás atención a cuando estás repitiendo una vez más tu historia, que ya fue, que ya no existe. Ya no está, ya pasó. Te fuiste de esa vida. Te felicitas por eso. Tuviste las fuerzas, la osadía. Imagina la vida como un tren que está avanzando. Y vos te querés subir al tren, pero te da miedo. Y sentís que no podés alcanzarlo. Pero sí podés.
¿Te acordás el cuento del elefante? Que no pertenece a Bucay, él lo recuenta. Te lo voy a leer. Lo compartimos juntos. Cuando yo era chico me encantaban los circos. Y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. También a mí como a otros, después me enteré, me llamaba la atención el elefante. Durante la función, la enorme bestia hacía despliegue de peso, tamaño y fuerza descomunal. Pero después de su actuación, y hasta un rato antes de volver al escenario, el elefante quedaba sujeto solamente por una cadena que aprisionaba una de sus patas a una pequeña estaca clavada en el suelo. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera, apenas enterrado unos centímetros en la tierra. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que ese animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su propia fuerza podría, con facilidad, arrancar la estaca y huir. El misterio es evidente. ¿Qué lo mantiene entonces? ¿Por qué no huye? Cuando tenía 5 o 6 años, yo todavía confiaba en la sabiduría de los grandes. Pregunté entonces a algún maestro, a algún padre o a algún tío por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia: si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo me olvidé del misterio del elefante y la estaca, y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho la misma pregunta. Hace algunos años descubrí que, por suerte para mí, alguien había sido lo bastante sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapa, porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy, muy pequeño. Cerré los ojos y me imaginé al pequeño recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró y sudó tratando de soltarse. Y a pesar de todo su esfuerzo, no pudo. La estaca era ciertamente muy fuerte para él. Juraría que se durmió agotado y que al día siguiente volvió a probar. Y también al otro y al que le seguía. Hasta que un día, un terrible día para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Este elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque cree, pobre, que no puede. Él tiene registro y recuerdo de su impotencia, de aquella impotencia que sintió poco después de nacer. Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese registro. Jamás, jamás. Intentó poner a prueba su fuerza otra vez. Y vos, cuando te resignás, cuando vivís creyendo que no vas a poder, también te quedaste aferrado a que alguna vez, cuando eras muy chico,
muy chiquita y no tenías herramientas. Intentaste, intentaste y no pudiste. Entonces, un día tan triste para vos, también te resignaste y te quedaste con ella. Y seguiste trabajando de lo mismo. Y seguiste en esa ciudad de cemento, diciéndote, no puedo, no voy a poder. La única forma es que vuelvas a intentarlo. Cada gran cambio empieza por un pequeño paso que hoy te animo a que emprendas. La costumbre es simplemente eso, costumbre. Y tienes tanto, tanto, tanto para ganar. Dejemos tranquilos a los animales. Dejemos de pagar las entradas a los zoológicos por costumbre. Hemos disfrutado de ver animales esclavizados, encerrados y separados de su familia. Lo que ahora estamos viviendo en carne propia. Costumbre. Tenemos que abandonar costumbres tontas, crueles, para con los demás y para con nosotros. Y entrar en este estado de amor nuevo, conducirnos por el amor, por las ganas. Por eso el entusiasmo es Dios en ti, Dios en mí. Porque cuando haces, siguiendo tus dones divinos, estás cumpliendo con lo que el alma, tu alma, vino a hacer esta vida. Y lo haces con entusiasmo, sin darte cuenta. La vida, yo te prometo, puede ser distinta. Usa la escritura, no es lo mismo que la computadora. Comprate varios cuadernos. A uno le podés poner, si me ocurre ahora, salir de mi zona de confort. Y vas a ir anotando cada paso que das. En una agenda, hoy voy a llamar a esa academia, hoy voy a llamar a esa persona, hoy voy a empezar a escribir mi libro, hoy voy a empezar esas clases. Y en otro cuaderno podés decirlo, cumplido, estoy en esa academia, estoy yendo a mis clases. Nunca digas, estoy libre de esa persona tóxica, no. La energía que tenés que poner es en el encuentro. Estoy encontrando personas saludables, libres, decididas y nutritivas. Estoy haciendo, estoy viviendo. Léelo en voz alta. Hacete un libro de sueños. Estoy viviendo en esa casa preciosa, cálida en invierno. Y fresca durante los veranos. Me siento tan feliz. Y siente esa energía de felicidad, de plenitud, de abundancia, de dinero como instrumento. Es cierto, créelo, que el sentimiento creado es tu parte en la co-creación de tu vida. Es cierto. La vida continúa sucediendo, hagas lo que hagas. Ella continúa en amaneceres, atardeceres y anocheceres, uno tras del otro. Y tú estás aquí y seguirás allí, tal cual lo decidas. Tú, solamente tú. Los miedos y el dolor de hoy son provisorios, no lo olvides. Y también son necesarios. Tienes que saber que por evitarlos has estado estancándote. La vida es hoy, aquí, ahora, empieza. Con el miedo, con el pánico, con la incertidumbre, con palabras de desaliento que tu mente, que es pasado, te dice permanentemente. Pero tú puedes, eres el responsable de tu vida. Acordate del elefantito. En un momento de mi vida cantaba y tuve una noche muy especial. Había terminado un coro y ahí estaba yo,
antes de subir al escenario, preguntándome qué hago acá. ¿Por qué no me quedé en mi casa descansando? Estaba temblando como un papel. No podía sostenerme en pie. Pero subí al escenario y las luces, mi pasión, las letras, el público, hizo que el pánico fuera desapareciendo y empecé a disfrutar. Y al final la recuerdo esa noche como una de las más maravillosas. Cuando te enamoras, te tiembla todo. Y si te enamoras de la vida, el temblor hace que valga la pena. Temblás porque vale la pena. Temblás porque estás viva, porque estás vivo. No te mueras en vida. Ya dejarás el dolor. El dolor es parte de la vida. Lo abrazas, lo conoces, vas a poder con él. Y el miedo está ahí para ayudarte. El vértigo hace que nos saltemos de un edificio. El miedo a la electricidad hace que, hasta cuando ponemos una bombita, lo hacemos con cuidado. Detrás del miedo está la profunda y valiosa experiencia del desapego. Para salir de nuestra zona de confort, tenemos que aprender que no somos esa relación tóxica. No somos nuestra historia ni nuestra rutina. Aprenderemos que podemos desapegarnos. Podemos. Y cuando miremos hacia atrás diremos, qué bien lo he hecho. La costumbre es solamente eso, una costumbre. Y a lo malo también nos acostumbramos. Nos acostumbramos a tolerar. Nos hemos resignado cuando nuestro corazón todavía late. Las nuevas experiencias son tu tesoro. Volvamos a las palabras de Neruda. Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, repitiendo todos los días los mismos trayectos. Quien no cambia de marca, no arriesga a vestir un color nuevo y no le habla a quien no conoce. Muere lentamente quien hace de la televisión su guía. Muere lentamente quien evita una pasión. Quien prefiere el negro sobre blanco y los puntos sobre las íes a un remolino de emociones. Justamente las que rescatan el brillo de los ojos, sonrisas de los bostezos, corazones a los tropiezos y sentimientos. Muere lentamente quien no voltea la mesa cuando está infeliz en el trabajo, quien no arriesga lo cierto por lo incierto para ir detrás de un sueño, quien no se permite por lo menos una vez en la vida huir de los consejos sensatos. Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no oye música, quien no encuentra gracia en sí mismo. Muere lentamente quien destruye su amor propio, quien no se deja ayudar. Muere lentamente quien pasa los días quejándose de su mala suerte o de la lluvia incesante. Muere lentamente quien abandona un proyecto antes de iniciarlo. Quien no pregunta de un asunto que desconoce. O no indaga cuando le preguntan sobre algo que no sabe. Evitemos la muerte en suaves cuotas, recordando siempre que estar vivo exige un esfuerzo mucho mayor que el simple hecho de respirar. Solamente la ardiente paciencia hará que conquistemos una espléndida felicidad.
Pablo Neruda. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo en este momento de tu vida que no te hace feliz? ¿Cómo lo puedes cambiar? ¿Qué decisiones puedes tomar que está dentro de tu esfera de acción? El tiempo va a pasar, de todos modos. Usa un poquitito de ese tiempo para ir imaginando, modelando, construyendo tu vida, diseñándola de tal manera que cada vez sean más los momentos de paz, de gozo, de disfrute, de risas, y cada vez menos los compromisos, los tengo que, el estrés, el cansancio. Siempre hay algo que puedes hacer, aunque sea chiquitito, por tu bien. ¿Qué es aquello que no te hace feliz en este momento? Y de nuevo, ¿cómo te ves a ti misma, a ti mismo, dentro de 2, 3, 5, 15 años, si no cambias hoy? No va a ser diferente tu vida si seguís haciendo lo mismo. Pequeños cambios. La zona de confort está llena de escenarios conocidos. Pero lo familiar solamente es eso. Familiar, seguridad. Recuerdo mis mesas familiares con tíos violentos y estafadores. Y yo me decía, ¿por qué venimos a estas fiestas? Por costumbre, porque hay que hacerlo. Porque las familias se reúnen en las fiestas. Porque hay que hacerlo por tradición, porque la mayoría lo hace. Me preocuparía estar del lado de la mayoría. Sentí esas cosquillas, sentí esos temblores. Mira, si cuando alguien te invita a salir y te pones nervioso, dejas de ir. Vas igual, vas temblando. Los argentinos decimos, me da fiaca ir al gimnasio, levantarme de la cama, caminar, hace frío, hace calor, tengo que buscar un lugar nuevo. Encontrar mis dones es complicado, si yo tengo un sueldo a fin de mes, estoy bien, me voy a estar complicando a esta altura de mi vida. Estoy acostumbrado a este trabajo, a esa gente, a esa piel, a esos gritos, al no sexo. Al no deseo, al no entusiasmo. No, me da fiaca hacer yoga. Los cambios me asustan. Prefiero quedarme donde estoy, si todo el mundo es infeliz. Evitamos el miedo. Nos aferramos a trabajos que no nos gustan, que no nos permiten crecer. Evitamos los desafíos. Evitamos lo que nos da miedo. Y yo te digo, haz lo que temas, que los malos hábitos se cambian por nuevos. Y como siempre te pregunto, ¿te hace bien? Yo no te pregunto si esa persona te gusta. Yo te pregunto, ¿te hace bien? Si me amara, ¿lo seguiría haciendo este trabajo? Si me amara. Si me amara, ¿seguiría con él, con ella? Si yo realmente me amara y me respetara, ¿elegiría hacer este trabajo? Si la respuesta es sí, adelante. Haciendo lo que temes, vences el temor. Anotate tus pequeños y grandes temores, anótalo de vuelta, por escrito. Detrás de cada temor hay cosas que te estás privando de hacer, cosas transformadoras. Empezá a lo mejor por lo más pequeñito. No sé, me da miedo ir al banco sola. Me da miedo conducir. Hace un montón que me pedís que hable del miedo a la conducción. Me da miedo llamar a alguien. Me da miedo salir a la ruta. Me da miedo los escenarios. Me da miedo hablar en público. Entonces nos vamos opacando, oscureciendo con una vida rutinaria. Mira la lista todos los días, empieza por lo más pequeñito.
me da miedo salir a la calle. Bueno, empezá yendo hasta la esquina, despacito, podés volver. Tengo miedo a conducir. En primer lugar, apagá la televisión que te muestra permanentemente accidentes de tránsito. Y cuando conduzcas, volvete niño. ¿Viste esos kartings? Los autos chiquititos. Podés jugar. Podés aprovechar la ocasión para estar presente, sintiendo cómo el pie pisa el freno, el embriague. Y si el auto se queda, se queda. A veces el miedo a conducir tiene que ver con el miedo a la mirada de los demás. A que los demás nos digan torpes, tontos. Una de las cosas que yo hago cuando conduzco es que me aíslo de los malos humores o de las bocinas de los demás. Eso te lo sugiero. En Argentina, en Buenos Aires, el semáforo está en rojo y ya cuando se pone en amarillo te están tocando bocina. Seguí andando tranquilo, no te enganches con el apuro del otro. El otro pudo haber tenido un mal día. A veces evitamos conducir porque tenemos miedo en realidad a que los demás se rían de nosotros, o vamos a compararnos con otros conductores que ya llevan un tiempo conduciendo y creemos que nunca vamos a poder estar ahí en el medio de los autos. Entonces nos enfrentamos a nuestras voces que nos dicen: sos torpe, no vas a poder. Y yo te digo que sí, que te visualices manejando y que lo uses como una práctica del aquí y del ahora, y para que dejes de fijarte en lo que te dicen los demás. A lo mejor vienen voces de cuando eras chico, o como pasaba con el elefantito: no vas a poder, torpe, sos un tonto, no servís. Las acallamos y nos concentramos y disfrutamos de aprender. Disfrutamos. Se puede esconder también el miedo a hacer el ridículo, en no salir de nuestra zona de confort. Y cuando perdemos el miedo a hacer el ridículo, somos libres. Subís los hombros, bajás los hombros, que en otros audios te lo enseñé. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa lo que digan? Disfrutamos. Y nos imaginamos, ¿qué pasaría si pudiera conducir? ¿Qué pasaría si me pudiera mudar a esa ciudad? ¿Qué pasaría si esa persona me aceptara un café? ¿Qué pasaría si yo trabajara de algo que me gusta? Y lo imagino y lo siento y lo disfruto. Así que las palabras de aliento te las decís vos. Problema de los otros. ¿Te están mirando mientras estás estacionando? Tómate tu tiempo, que digan lo que quieran. Conducir es autonomía, es libertad. Si salgo de mi zona de confort, esta familia se destrozaría. Sí, cuando somos honestos, pagamos precios. Necesitas paz en tu vida. Necesitas verdad. Yo sé, por ejemplo, que al manejar, al principio todo es muy mental, muy pensado. Te vas a equivocar permanentemente, parte del proceso. Y como no queremos escuchar esas palabras de disvalor, esos recuerdos, tal vez de algunas humillaciones, o el sentirnos menos que otros, entonces evitamos el aprendizaje, el disfrute, la autonomía. Cuando tu mente te habla, sentí, ahí está la loca de la casa criticando de vuelta. Y decís, que me importa, estoy disfrutando. Hay un espacio interior tuyo, inviolable. Una persona no se separa porque compró una casa enorme. Hace 30 años que está casado. Y perdería la casa posiblemente y tiene que alquilar. Y como cuando era chiquito su papá se la pasaba de alquiler en alquiler, siendo desalojados,
con un montón de problemas. Él sigue aferrado a una esposa que no ama y que no lo ama. Pero es propietario de la casa, estancado, sin dar ningún paso, quedándose en su zona de comodidad, familiar, ingrata, desapasionada, triste. Tu zona de confort puede ser el maltrato, el sentirte relegada, el ser necesitado, el ser humillado. Esas pueden ser tus zonas de confort. Inventá, soñá, probá, escribí. Ella había atravesado la ciudad para llegar al consultorio de su médico. Ese consultorio era un lugar sombrío y triste, muy diferente de la inmensa casona en donde antes la atendía. Me contaba que esos 40 minutos de viaje hasta el consultorio la habían dejado exhausta. El médico olvidó la cita y la dejó plantada. Así que llegó a mí muy enojada, ofuscada, indignada. Le invité a que exhalara esa ira justificada e intenté que me contara un poco más qué sentía, porque yo sentía que había algo más en ese enojo. ¿Sentiste de alguna manera un abandono? Claro, me dice, otra vez la invisibilidad, mi tiempo que no vale para los demás. Le dije, creo que no estás hablando solamente del doctor. El lugar era viejo, me dice. Pero hubo algo que me habías contado que te enteraste al renovar el turno. Ah, sí, me dice. La ex mujer me avisó que él la había dejado y que ahora me comunicara directamente con el doctor. Se había enamorado de otra persona. Le pregunté, ¿qué te pasó con eso? Bueno, me dice, no me pareció mal que él fuera de frente, que fuera honesto. Esta chica hacía un tiempo salía con un hombre casado, de vuelta con el tema de la gente no disponible. Su amante no dejaba a la mujer ni mostraba ninguna acción conducente a ello. Y le pregunté, ¿estás enojada por algo más? Bueno, sí. Me di cuenta de que el doctor dejó todo por ella, por su amor, incluso esa mansión. Incluso una agenda atestada de pacientes y debe estar reorganizándose y por eso se confundió. Y le pregunto, ¿qué te pasó con ese espejo? ¿Acaso ese enojo no será con vos? ¿Acaso no tiene que ver con la forma en que te estás sintiendo en esa relación con este hombre casado? ¿Acaso no sentís que él no está dejando todo para cuidarte y ponerte primero? Me miró como descubriendo que ese enojo, más que tener que ver con el plantón del médico, sí tenía que ver con eso, con ella, con su vida. El enojo que ella tenía consigo misma, por permitir aceptar que el otro impusiera sus condiciones, recibir migajas, permitir humillaciones cuando le cortaba el teléfono, cuando su esposa llegaba, y por haber permitido postergar su vida por su amante. Vio en ese consultorio triste y vetusto que al médico parecía no haberle importado perder su casa. ¿Algo más?, le pregunté. Nada, me acordé de mi primo cuando dejó una flota de taxis y se quedó con un auto chiquito. Dejó una casa gigante en las afueras de Miami. Y sus hijos por años no le hablaron por una mujer a la que amaba. ¿Y entonces?, le pregunté. Y una vez más me siento desplazada, humillada, no tomada en cuenta, no amada. Es que aquí hay dos zonas de comodidad para vos. Una es esa costumbre de sentirte postergada, de estar atenta a lo que precisa el otro. Te acostumbraste a la tolerancia, a sus tiempos, a sus limitaciones, a su vida, a sus problemas, el lugar que ocupaste de niña. Esto es lo familiar para vos, la manera en que eres tratada por tu amante. Te hace revivir tu rol familiar,
infantil, tu zona de confort. Saltar al otro lado de la orilla te haría sentirte incómoda, sería de alguna manera soltar tu individualidad, tu falso yo, morir a quien crees que eres. Porque creemos que somos eso y que de alguna forma moriremos y soltamos. Incluso, como nos espera, creemos del otro lado una soledad dolorosa, como si pudiéramos adivinar el futuro. Como no queremos pasar por esa depresión incipiente que se calma cuando estamos con alguien tóxico que nos posterga porque es nuestra zona de confort. Porque llegar a casa de vuelta una y otra vez nos pone tristes. Creemos que estamos solas cuando realmente estamos solas, cuando no nos habitamos y nos postergamos. Cuando tu verdadero hogar es tu conexión con la fuente, tu hogar eres tú, la vida es movimiento, le dije. De no querer más una situación dolorosa, interminable, que no va a cambiar. Ese médico, ese abandono, ese consultorio, ese sentimiento que le embargó, le mostró que había personas que hacían del amor un lugar posible. Saltar y soltar la soga del confort, aunque no avistes la próxima soga que te permitirá no caerte al vacío. Eso es lo que te permite crecer y moverte. Entonces, había dos zonas de confort. Una, estar con el amante. Su rol de salvadora, de rescatadora, de postergarse. Se sentía bien sintiéndose mal. Y por otro lado, el no atreverse al cambio a su vida, a transitar su vida, qué quería de la vida, qué la apasionaba, a qué podía darle energía, riesgo. No quería correr riesgos. Los cambios se crean, los hábitos se cambian, aunque te sientas morir, hacer las valijas, despedirte de una etapa, quemar cartas, borrar correos, borrar números telefónicos, cambiar de teléfono, dar vuelta la mirada hacia ti y ser tu proveedora de amor, empezar el camino del autoconocimiento, atreverte al miedo. Sobrevivirás, no estás sola, no estás solo. Recibe lo nuevo, que en lo nuevo y en el movimiento está la vida, la plenitud y la verdad. Es que a él le duele mucho dejar a sus hijos. Son grandes, pero le duele. Y le pregunto, ¿y a vos te duele? Lo que vos estás sufriendo solamente lo sabes vos. Este lunes él se lo toma para estar conmigo. Bueno, le digo, me contaste que ese día te propusieron una reunión con personas nuevas. Personas que quieren tomar mate, café, abrazarse, reunirse. Anda a la reunión. Y ella me dice, pero yo prefiero verlo. Bueno, salí de esa zona de comodidad. Un día de alivio por una semana de dolor, pero va a ir a la reunión. Empezá a hacer esos pequeños pasos. Y me contesta, me voy a sentir incómoda. Y le respondo, es la idea. Nacemos en la pureza de la misma partida y luego nos distorsionamos, nos contaminamos, perdemos la inocencia, la sabiduría, el estado de amor por esquemas culturales, educativos, dañinos. Tenemos que atrevernos. No puedo forzarme a que me guste algo que no me gusta. Alguien que ya me está aburriendo porque tomamos caminos distintos. Un trabajo que no me permite potenciarme. No valen las contorsiones, los grandes esfuerzos. No vale esperar si algún día me pasa algo con este trabajo, con este lugar, con esta persona. No vale. Porque si te quedas, perdés.
Y si te estás esforzando mucho para que el otro cambie y lo convences, porque lo hiciste sentir culpable, o porque le vendiste a una persona que no sos, aunque ganes, perdés. Hay que saber cuándo empacar, hacer las valijas y buscar nuevos rumbos. No es fácil, ya lo sé. Y me dirás que muchos se quedan. Deja de batallar contra vos misma, contra vos mismo. Deja de sentirte cómoda. Deja de callar, de esperar, de vender la dignidad. No sirve. No vinimos a esta vida a sentirnos seguros. La vida tiene que ser liviana, transmutar el sufrimiento en autoconocimiento, y cada despedida te dejará el sabor dulce de anticipar lo nuevo, lo verdadero. Te lo propongo, de a poquito. El camino del amor, el camino de la verdad, el camino de la paz. Yo te abrazo, fuerte, fuerte, muy cerca. Te invito a que veas en este momento lo que presenta el mundo con cierto humor. Estás viendo una película un poco graciosa donde todos tienen miedo, pero vos te vestís de valentía y de verdad y salís a vivir la vida en plenitud, compartiendo con el mundo todo aquello que viniste a dar, conduciendo y conduciéndote. Yo te deseo que así sea y te aseguro que así es. Te respeto, te acompaño y profundamente te amo.